Okay, good evening to everyone. Welcome to the video conference. We're going to start in 2 minutes, okay? So we're going to wait 2 minutes in order to start because I have to set up some things here on my computer. I'll be back in a moment.
Okay, welcome back. Welcome to this video conference, guys. Tonight we're going to be working on the topic that we were discussing yesterday. I remember that we're discussing about the use of the modal verb can and can't. ¿Se recuerdan el tema que nosotros estuvimos trabajando el día de ayer? El último tema que estuvimos trabajando el día de ayer, ¿sí lo recuerdan? ¿Sí? ¿No? Yes, teacher. Sí. Yes, okay. Yes. Vale. Excelente. Yo les había pedido una pequeña actividad que ustedes me iban a enviar al grupo de WhatsApp. No sé si todos lo completaron, todos los que están aquí, o solo algunos. Veo que tenemos solamente dos participaciones. Bien, vamos a trabajar con los verbos que tenemos en el grupo de WhatsApp. Si gustan, pues, primero felicitar a los que hicieron la tarea y segundo, pues, podemos nosotros tomar algunos ejemplos de los compañeros. En este caso, para poder trabajar en la actividad que vamos a desarrollar el día. El día de ayer nosotros trabajábamos la parte de cómo crear oraciones afirmativas, oraciones negativas y oraciones interrogativas haciendo uso del verbo modal can. Bueno, cuando nosotros vamos a construir una oración, en este caso, para presente simple, una de las formas en las que nosotros podemos construirla y no utilizando en este caso un verbo auxiliar es el verbo modal can. ¿Okay? ¿Qué significa can't? ¿Qué significa can't? ¿Saben qué significa can y can't? ¿Puedo o no puedo? ¿Puedo o no puedo? ¿Ok? ¿Poder o no poder? ¿Sí? Nosotros veíamos que, bueno, dentro de la definición, dentro de la estructura que nosotros debemos seguir dentro de la oración haciendo uso del can, veíamos que únicamente podemos utilizar verbos, en este caso, que hicieran referencia a una habilidad, ¿sí? Que algo que no todos puedan realizar, solamente un grupo de personas. Y en eso iba el objetivo de la tarea, pues, que ustedes iban a trabajar. Dentro de los verbos que ustedes me enviaron, tenemos por ahí, por ejemplo, drive, diving, catch, climb, cross, hit, jump, kick, push, rise, ride, swim, pull, and feel and fix. ¿Ok? Verbos de habilidades. Muy bien. Por ahí tenemos otros ejemplos como fly, paint, run, good, work, walk, play, hit, swim. Y otros que pues están por ahí. Bien. Las estructuras. Voy a compartir, perdón, una pizarra para explicarlo un poco. Las estructuras que nosotros tenemos para este verbo modal, en este caso, hablamos de can or can't. Las estructuras que nosotros vamos a utilizar son las siguientes. Para en el caso de la oración afirmativa, un segundo. En el caso de la oración afirmativa, nosotros vamos a utilizar lo siguiente. Un sujeto, subject. Recordemos que este puede ser un nombre, puede ser un pronombre. Vamos a utilizar el verbo modal o modal verb.
vamos a utilizar también un verbo, en este caso, en su forma base. Main verb le vamos a colocar por aquí. Y por supuesto, un complemento. Bueno, ahí tenemos nosotros la primera fórmula, por llamarlo de esa manera. En la primera fórmula nosotros utilizamos un sujeto. Definamos qué es un sujeto. ¿Recuerdan qué es un sujeto ustedes? ¿Sí recuerdan qué es un sujeto? Yes. Okay, mister, tell me. What subject means? Hi, you. Okay, yes. As far as the subjects, we have I, you, he, she, it, we, they, and you. Como parte de los sujetos, nosotros tenemos los pronombres. Ok, pero definiendo un poco la palabra sujeto, ¿qué es el sujeto dentro de esta composición gramatical? Un sujeto dentro de una oración es de quien se habla, ¿sí? Es la persona o la cosa sobre la que recae la acción. En este caso, nosotros podemos utilizar bien pronombres, los que veíamos anteriormente, o también podemos utilizar nombres, ¿sí? María, Juan, Pedro, o en este caso, podríamos utilizar incluso nombres comunes o nombres de animales, ¿sí? Luego, tenemos el verbo modal. Para el verbo modal nosotros tenemos dos formas. En el caso de la oración afirmativa, nosotros simplemente vamos a utilizar can. Okay, can. En el caso de las oraciones negativas, que es la otra forma, vamos a utilizar cannot. En este caso, simplemente escribimos por aquí can. De esta manera. Can. Ojo con esto. Cuando nosotros tenemos un verbo modal, y nosotros vamos a utilizar una tercera persona. Esto lo digo pues para evitar inconvenientes luego o confusiones. Cuando nosotros utilizamos tercera persona, el verbo modal siempre se va a mantener en su forma base, ¿sí? Todas las oraciones que lleven un verbo modal vamos a mantenerlo con su forma base. No se le va a agregar la S como acostumbramos a los verbos de tercera persona. Estamos hablando de he, she, and it. No se le agrega. Luego, después del verbo modal nosotros vamos a utilizar un verbo principal, ¿sí? O el verbo de habilidad, que son los que en este caso ustedes compartieron en el chat de WhatsApp. Mr. Salvador, veo que tiene la mano alzada. Disculpe que no le había dado la palabra. Sí, teacher, una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un verbo modal y un verbo auxiliar, o es lo mismo? No. Es son cosas totalmente diferentes. Un verbo modal se utiliza en este caso para fines específicos y van acompañados de un verbo principal. Si usted observa dentro de la oración, el verbo modal se puede traducir al español. En una oración yo puedo decir, yo puedo tocar un instrumento, ¿sí? Yo puedo. El verbo can't, el verbo modal can't, me permite a mí mostrar, o usarlo, perdón, dentro de la oración para mostrar una habilidad. Y la habilidad, esta habilidad, va a estar dada por un verbo en específico, ¿sí? En lugar de decir, yo toco la guitarra, ¿sí? Que es una oración en presente simple, en la cual, pues, yo estoy expresando qué es lo que yo hago, ¿sí?
dentro de esa composición, a diferencia de cuando nosotros utilizamos un verbo modal. En el verbo modal, yo estoy diciendo que esa habilidad yo la poseo, ¿sí? Yo le estoy diciendo a usted, yo puedo tocar la guitarra, ¿ok? Yo puedo jugar fútbol. Es diferente, ¿sí? Cuando yo le expreso que X cosa yo la puedo realizar porque tengo esa habilidad, a expresarle a usted que yo me dedico a algo parecido. Por ejemplo, si yo digo, yo juego fútbol, significa que yo estoy desarrollando esa actividad, ¿sí? No sé si me doy a entender, Mr. Bernal. Sí, le comprendo, teacher. Muy bien. Luego, como decíamos, los verbos de habilidades van a ir acompañados por el verbo modal, en este caso, cuando utilicemos esta estructura. Y por último, nosotros vamos a utilizar un complemento. El complemento puede ser algo específico, algo que ustedes quieran mostrar como información adicional o complementaria, ¿sí? Por poner un ejemplo, yo puedo tocar. ¿El qué? ¿Qué puedo agregar ahí? Yo puedo tocar el piano, la guitarra, el violín, ¿sí? Si quiero ser como más específico, agrego un complemento. Esto es opcional. No significa que todas las oraciones pueden llevar un complemento. Es opcional, ¿sí? Luego, dentro de esta estructura, creo que eso lo mencioné anteriormente, dentro de esta estructura nosotros no lo utilizamos con, el verbo modal no lo utilizamos con tercera persona. Perdón, mejor reestructuro esa información. Nosotros no formamos la tercera persona del verbo con los pronombres de tercera persona. Creo que así está más correcto, ¿sí? O sea, el verbo se mantiene, no sufre ningún cambio. ¿Se comprende cómo construimos nosotros una oración afirmativa con el verbo modal? Sí, vale. Ahora, vamos a construir dos oraciones haciendo uso de la fórmula que tenemos nosotros en pantalla. Sujeto, verbo modal, verbo principal y el complemento. Pueden seleccionar ustedes del listado que tienen por ahí en WhatsApp, de la tarea que enviaron los compañeros, pueden seleccionar un verbo, ¿sí? Que sea acompañado por el verbo modal. Las dos oraciones las van a enviar aquí a la videoconferencia para que las podamos previsualizar. ¿Sí? Vale. ¿Queda clara la indicación, verdad? ¿Preguntas? Sí, sí, sí. Yes, no. Ok, perfecto. Hagamos ese ejercicio entonces ahorita. Dos oraciones usando el verbo modal.
Muy bien, aquí podemos visualizar nosotros algunos ejemplos que ustedes han enviado. En el uso del can't, tenemos por aquí, tal vez en algunas oraciones, corregir algunos detallitos. Por lo demás, creo que la mayoría sí comprende las estructuras que nosotros vamos a utilizar cuando hagamos uso de nosotros del verbo modal. Veamos la primera oración. Ustedes ayúdenme a verificar qué es lo que le hace falta a las oraciones, si es que les hace falta algo. Si no, pues díganme que está correcto. Vamos a revisar la primera oración, que en este caso sería la número uno. La voy a subrayar de otro color. Un segundo. Anaranjados, creo que está bien. Muy bien, aquí tenemos la número uno. I can ride a bike. Sara can play piano. Esta sería la número uno. I can ride a bike. Sara can play piano. ¿Estará correcta la oración? ¿Estará correcta la oración? ¿Será que le hará falta algo? Sí, no. ¿Qué me dicen ustedes? Las he tomado así de forma aleatoria, así que su nombre no aparece aquí con ese objetivo. Esa yo la hice. Ah, Mr. Bernal. Okay. Pero no sé si están bien. Ya vamos a revisar. Ajá. ¿Qué me dicen ustedes, chicos? ¿Están correctas? ¿Será que debemos hacerle algún cambio? Creo que están bien. Muy bien, excelente. Está correcto, ¿sí? Número dos. I can fix lamp, but I can fix a car. ¿Será que le hace falta algo? ¿O estará correcta la número dos? I can fix. ¿Sería, Mr.? ¿Por ahí escuché? Lamp. I can fix. Exactamente. ¿Sí? Aquí nosotros debemos escribirle una A. ¿Ok? I can fix a lamp, but I can fix a car. De ahí por lo demás está correcto. Número 3. George can swim in the beach. ¿Estará correcta? Correcto. ¿Estará correcta? Sí, correcto. Muy bien. Excelente. Siguiente. Can push a bike, but I can push a bus. ¿Qué le hará falta a esa oración? Subject. El subject. ¿Cuál sería? Ay, muy bien, excelente. I can push a bike, but I can push a bus. Muy bien. Siguiente, I can play softball. I can play softball. Ajá. ¿Será correcta? Tal vez solo la A, de softball. Softball. En este caso, aquí debemos cambiarle esta O por una A. Dame un segundito mientras lo escribo. Softball. Ok. Siguiente. My father can speak English. ¿Estará correcta o incorrecta?
My father can speak English. ¿Correcto o incorrecto? ¿Qué me dicen ustedes? It's correct. Correcta. ¿Será correcta? Sí. Siguiente. My mother can cook really delicious cookies. ¿Correcta o incorrecta? ¿Qué me dicen ustedes? A ver. Tal vez solo la D que está en mayúscula. Delicious. Delicious. Muy bien. Ese es un detalle que está en mayúscula. Vamos a utilizar la de pequeña. Teacher. Sí, dígame. Antes de la D no iría una A. Antes de la D. My mother can cook freely a delicious cookies. ¿Así? Yes. En este caso no aplica. Porque si nosotros le agregamos una A, nosotros tendríamos que cambiar cookies por cookie. Porque solamente estaríamos hablando de una. ¿Sí? Ah, okay. A se utiliza como un o una. Ok. Uh-huh. Ok, un cambio que le podemos hacer a esta oración, que creo que tal vez sí se le puede dar ese énfasis, pero quedaría mucho mejor si nosotros eliminamos el really. Y decimos, my mother can cook delicious cookies. Ok, delicious cookies. Solamente utilizar el adjetivo y el nombre, cookie. Cookies. Ok. Creo que de ahí por lo demás estamos bastante bien. La mayoría pues ha utilizado la estructura que en este caso se utiliza para las oraciones afirmativas con los verbos modales can y can't. Veamos lo siguiente. Aquí tenemos nosotros, bueno, un segundo, voy a limpiar la pizarra. Un segundo. Bueno, aquí tenemos nosotros la forma afirmativa, ¿verdad? Ahora, en la forma negativa es bastante sencillo. Nosotros siempre vamos a utilizar la misma forma. Subject. Ok. El subject. Más, en este caso, el can. Más el not, que es para ser negativo. Más el verbo principal, main verb, más un complemento. Vamos a dejar de esta forma. Esta va a ser nuestra fórmula, ¿sí? Sujeto, el can't, le vamos a agregar not, en este caso es la única diferencia que tiene con la oración afirmativa, que aquí le agregamos que aquí le agregamos el not. Ahora bien, este cannot nosotros lo podemos contractar. En lugar de decir, por ejemplo, si nosotros queremos pronunciar más corta esta frase cannot, simplemente decimos can't. Okay? Can't. El día de ayer yo les mencionaba que en el caso del can't tiene una particularidad en su pronunciación. ¿Recuerdan cuál era? La T al final. La T al final. ¿Qué más? Que sonaba más larga la pronunciación. Exactamente. La pronunciación era más larga. En lugar de decir can, can't. Can, can't. ¿Ok? Es más larga la pronunciación. Luego utilizamos el verbo principal y un complemento. A esto nosotros le vamos a llamar
negative sentence. Okay, el negative sentence. Aquí creo que no va a ser, no vamos a utilizar ejemplos, porque simplemente es a las oraciones que ustedes tienen anteriormente, agregarle el not después del verbo modal. Y ahí ya tenemos nosotros una oración interrogativa. Sin embargo, en el caso de las oraciones interrogativas, voy a escribirlas por acá. Aquí sí sufre unos pequeños cambios. No son tan notables, pero sí sufre unos pequeños cambios en cuanto a su forma. Veíamos nosotros que en las oraciones afirmativas y negativas, nosotros utilizamos el sujeto al inicio. En el caso de las interrogativas, nosotros vamos a utilizar el verbo modal al principio. Un segundo. Vamos a utilizar el verbo modal, en este caso can. Vamos a agregar también, después del can, el sujeto. Esta sería la posición que vamos la única cambio que va a tener en cuanto a la posición esta oración. El uso del can más el sujeto más, en este caso, el verbo principal, el main verb. ¿Okay? Más un complemento. Y un detalle importante. ¿Qué no le debe faltar a una pregunta? Signo de pregunta. El signo de interrogación. Excelente, mister. Aquí tenemos nosotros la fórmula. Tenemos verbo modal, el sujeto, el verbo principal y el complemento. ¿Alguien me puede dar un ejemplo con esta fórmula haciendo uso del verbo modal can? ¿Alguien puede? Si gustan, lo pueden escribir en el chat. Un voluntario o voluntaria. O puede abrir su micrófono y me da el ejemplo y lo escribimos por aquí. Can you walk on the street? Perdón, mister, ¿me lo puede repetir nuevamente? ¿Qué? You walk. Work. En este caso, walk. Ah, walk. 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 On the street. On the street. Vaya, aquí hay un pequeño detalle. Walk. Caminar. ¿Será esto una habilidad? Yes. ¿Sí? ¿No? No. No. ¿Por qué no es una habilidad? ¿O por qué no se considera una habilidad? Porque la mayoría lo podemos hacer. Sí, porque la mayoría lo podemos hacer. Entonces, ¿qué verbo podemos utilizar en lugar de walk? Play. Play. Vale. Drive. Play podríamos utilizarlo. ¿Sí? Can you play on the street? Pero deberíamos darle más sentido a la oración. No, pero yo me refería a play, pero soccer, por ejemplo. Ah, ok. Ahí sí ya cambia la cosa porque le estamos dando un sentido. Play soccer on the street. Can you play soccer on the street? Aquí es diferente. ¿Sí? Porque aquí ya muestra una habilidad. Can you play soccer on the street? ¿Puedes jugar fútbol en la carretera o en la calle? ¿Puedes jugar fútbol en la calle? Haciendo referencia a el fútbol callejero. Mr. Godoy, dime. Entonces, este verbo modal, can, solamente se puede utilizar con habilidades y ya para, como para otro tipo de como un permiso, por ejemplo, el verbo may, ya se podría utilizar ese ya es para permiso, como usted lo dice. May I go to play soccer? ¿Puedo ir a jugar fútbol? Sí, yo le estoy solicitando a usted un permiso, una confirmación de que yo puedo realizar algo. ¿Sí?
Sí, eso quería saber, si entonces el can era exclusivamente para verbos. Para habilidades. Para acompañar verbos. Sí. Ajá, para acompañar verbos con habilidades. Sí, exactamente. ¿Sí? Can you play soccer on the street? En este caso, nosotros lo utilizamos únicamente con habilidades. ¿Sí? Dentro de los verbos que nosotros podemos tomar, por ahí en WhatsApp hay algunos de ellos que sus compañeros pues los compartieron. Hay muchísimos verbos de habilidad. Cuando hablemos de habilidad, y esto creo que lo podríamos tomar como de esta forma, es que cuando vayamos a utilizar un verbo de ese tipo, debemos identificar, en este caso, si la mayoría puede realizar eso o simplemente es un grupo específico el que pueda realizar X acción, ¿sí? Muy bien. Por ejemplo, a manera de ejemplo, vimos el verbo anterior, walk. Walk, caminar, eso lo podemos hacer la mayoría. Pero, ¿será que jugar fútbol lo podemos hacer la mayoría? No. Muy probablemente no. Algunos sí, a pesar de ser una habilidad que es bastante común y que puede parecer un poco sencillo, no todos muchas veces tienen esa habilidad, ¿sí? Porque implica diferentes cosas como capacidad física y otros detalles pues que involucran esa acción, ¿sí? Luego, el mister anteriormente nos decía, ¿y qué pasa con el may? May es un verbo modal, de igual forma, pero nosotros lo podemos utilizar cuando queremos solicitar permisos sobre X cosa, ¿sí? Cuando yo necesito confirmación para hacer X acción. Y creo que nos vamos a diferenciar en eso. Solicitarle permiso a usted o a alguien sobre poder yo ejecutar una acción, ¿sí? Ahora bien, en el caso del can, aquí yo no le estoy solicitando permiso a usted. Le estoy preguntando si usted es capaz de realizar X actividad, ¿sí? No sé si me voy a entender. Yes, teacher. Sí. Los demás que me dicen, sí, también. Bueno, aquí tenemos nosotros las tres formas. Decíamos forma afirmativa, forma negativa y forma interrogativa. Perfecto. Vamos a detener un poco la presentación aquí, la pizarra, y vamos a ir a la plataforma. Quiero mostrarles a ustedes el siguiente ejercicio. Muy bien, tenemos nosotros en el 5.9 una actividad que nos dice, instructions. Gabriela is taking about things she can't or can't do. Complete the sentences or complete the following sentences like the examples that we have here. Vamos a completar nosotros cada una de las oraciones siguiendo el ejemplo que se nos muestra en este ejercicio. Ejemplo número uno, ¿sí? Vamos a observar nosotros la imagen y vamos a identificar si puede o no puede realizar esa acción o esa habilidad. Número uno, en este caso, como vemos en la imagen, la oración nos quedaría I can't draw, que en español sería yo no puedo dibujar. Muy bien, la número dos. Veamos la respuesta de la número dos. ¿Qué
forma vamos a utilizar nosotros? De acuerdo a la imagen. Can. Or can. 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 Ok. Can. Muy bien. Número 3. De acuerdo a la imagen. Can or can't? Can't. 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 Muy bien. Número 4. Can or can't? Can. 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 Muy bien. Número 5. Dicen ustedes. Can or can't? Can. Can? Can't. Ah, can. 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 Okay. Can. Can't. Or can. It's can. Muy bien. Sí, sí me, sí me dicen. Escucho can y can't. ¿Cuál es la correcta? ¿Se me ayuda? Can. Can. Ok. Muy bien. Sin la T. Can. Sí, sí. Can. Número 6. Can or can't? This is a can't. Con T. Solamente, al aquí fácil identificarlo, mister. Simplemente es pronunciar más, de forma más prolongada la N y la T que se escucha al final. Can, si gustan, hagamos ese ejercicio de, sin abrir el micrófono. Repitan ustedes. Can. Can't. Can. Can't. ¿Sí? Son formas de poder identificarlo. Número 7. Can or can't? Can. Can't. Muy bien. Número 8. Can or can't? Can. Can't. Can't. Muy bien. Ahí tenemos nosotros los ejercicios. Vamos a ver si nos salieron todos correctos. Excelente. ¿Sí? Todos los ejercicios están de forma correcta. Vamos a pasar a la última parte. Este, que en este caso va a ser o va a estar relacionado acerca de, enfocado a un vocabulario. ¿Sí? Nos dice el lesson objective. By the end of this class, you will learn vocabulary for discussing different abilities and talents. Okay? En español, al final de esta clase, ustedes aprenderán vocabulario para discutir diferentes habilidades y talentos. Veamos lo siguiente. Vamos, creo que solamente nos va a dar tiempo para ver el video. Este, luego de eso, vamos a pasar. Pues, les voy a preguntar esto, sí. Si es necesario solventar algunas dudas referente a la plataforma, y les voy a dar una información extra que me han pedido que les pase. To some common Hi everyone. Voy a iniciar nuevamente el video. In this class, you'll learn vocabulary for discussing different abilities and talents. Let's get started by listening to some common abilities and talents. Word power. Musical or artistic. Paint pictures. Play the violin. Sing English songs. Technical or mechanical. Design a web page. Fix a car. Fix a motorcycle. Athletic. Do gymnastics. Ride a horse. Surf. Other. Bake a cake. Play chess. Tell good jokes. Now I would like for you to do a couple of things. First, categorize these activities using the categories musical or artistic, athletic, other, technical or mechanical. Just like you see on the example, other, bake a cake. Then I would like for you to use the vocabulary and relate it to yourself, a family member, or a friend.
For example, I can fix a car, but I can't fix a motorcycle. After you finish this activity, share your work in our discussion forums. Muy bien. Nos vamos a quedar hasta este apartado. Les decía que les iba a compartir. Esta información la vamos a extender el día de mañana, así que no se preocupen. Déjenme, voy a dejar de compartir por aquí. Les decía que hay una información, de hecho ustedes la tienen en la plataforma y no sé si la han previsualizado, que nos dice que la fecha última para nosotros poder completar los ejercicios de la plataforma como fecha límite es el 22, ¿sí? Que es la última videoconferencia que nosotros tenemos para este módulo. Para el 22 se solicita que por lo menos usted tenga el 80% de las actividades completadas, ¿sí? Esto con el objetivo de que usted tenga o obtenga, mejor dicho, el certificado para inscribirse en el siguiente módulo. Recuerden ustedes pues, que en este caso nosotros podemos, si nos hemos equivocado en algún momento en un ejercicio y no lo hemos completado, podemos repetirlo, ¿sí? Las veces que nosotros queramos. Pueden ser 5, 6, 7, 8 veces. Usted inténtelo hasta que le salga bueno, ¿sí? Si no puede completarlo, pida ayuda en el grupo de WhatsApp. Y ahí los compañeros, entre todos, pues creo que nos estamos ayudando mucho. Y eso, pues, me gusta bastante porque se muestra la colaboración que tienen entre sí. En el caso del examen final, nosotros lo tenemos programado para el 22. Sin embargo, usted lo puede completar con anticipación, ¿sí? Ya el 22 simplemente vamos a hacer un pequeño repaso, si usted ya lo completó. Esa es la información pues, que tengo para ustedes. Creo que lo más importante rescatar ahí es que debemos trabajar por lo menos el 80% de las actividades. No sé si de momento ustedes tengan alguna consulta referente a la plataforma, referente a los ejercicios que hemos estado trabajando. No sé si pues habrá alguna duda en el aire que quieran solventar ahorita. Buenas noches. Buenas noches, Lisa. Fíjese que ahorita que estábamos haciendo esa actividad, de los 5.9, lo he trabajado exactamente como ustedes lo han hecho. Entonces a mí a veces la plataforma falla en eso porque me pone incorrectas algunas que están bien, ¿verdad? No sé si es la forma de escritura o qué, pero sí. Ya no me permite arreglarlo. Entonces quiero decir, no es... Eso se baja la ponderación, aunque bueno, uno lo siga intentando. Lisa, en este caso, sí comprendo ese punto y ya me ha pasado anteriormente. Y esto se debe a lo siguiente. Si usted trabaja en la computadora o en el teléfono incluso, sucede que hay dos formas por decirlo así, dos teclas que parecieran ser iguales haciendo referencia al apóstrofe, que se utiliza en el Kent, que es en este caso. Déjenme compartirle la pantalla un segundo. Vamos a limpiar los drones here. Vaya. Si yo escribo, en este caso, la palabra Kent, esto me ha sucedido a mí muchísimas veces. ¿Sí? Solamente quiero. Bueno, veamos. Esto es lo que me sucede a mí.
La forma correcta de nosotros utilizar el apóstrofe es el primero. El número dos, es un apóstrofe que la plataforma no se lo va a aceptar. Es por eso que muchas veces decimos, pero es que está correcta. Sí, está correcta y nosotros la vemos correcta. Pero recuérdense que la plataforma es bien cuadrada. Si nosotros no utilizamos un punto que nos haga falta en la oración, nos va a decir que está mal. A pesar de que nosotros la veamos buena. ¿Sí? Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, eso iba a comentar. A veces la indicación dice, ya no hace falta el punto. Uh-huh. Y si se agrega el punto, ya lo toma como malo. ¿Cómo lo toma como malo? Exactamente. Sí, debemos ser como muy cuidadosos con los símbolos que nosotros utilizamos. Como les digo, esta forma nosotros la hemos utilizado tal vez muchísimas veces. Y realmente a la vista, pues parece bueno. Pero la plataforma no hace esa diferencia entre bueno y malo con otro símbolo, que tal vez pueda ser similar. ¿Sí? La plataforma, si se le ha incluido un símbolo, ese símbolo debe marcarlo para que le aparezca como bueno. ¿Sí? Más que todo esto sucede cuando se hace desde el teléfono. Yo he visto ese problema cuando se realizan los ejercicios desde el teléfono, que muchas veces no logramos identificar muy bien el símbolo del apóstrofe. Generalmente, y ustedes lo pueden verificar, el apóstrofe es un palito recto, ¿sí? De la siguiente manera, vamos a intentar simularlo, ¿sí? Ok. Un apóstrofe es algo similar a eso, que ese dibujo que yo he hecho ahí. Eso es lo que muestra como un apóstrofe. Hay otro que se parece al apóstrofe, pero este es tiene una cierta inclinación, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el que nos va a aceptar la plataforma? El que está de forma vertical, ¿sí? Es el único detalle y creo que tal vez puede ser, no le puedo asegurar si ese será el problema, Miss, pero puede ser que por ahí ande, ¿verdad? La situación. Intente buscar ese otro apóstrofe y si no le funciona, pues me lo indica. Ahorita lo acabo de hacer, mister, así como dijo, ya, gracias. Ahora sí. Ah, sí. Ok, bye. Ahora excelente. Sí, eso es entonces, gracias. Excelente, muy bien. Perfecto. No sé si alguien más tenga otra consulta. No, teacher, ahí estamos. Bye. Excelente, gracias, Miss Cruz. ¿Nadie más tiene consultas? No, teacher. No, todo bien, teacher. Todo excelente. Bueno. Entonces, vamos a dejar la videoconferencia hasta aquí. Les decía, el día de mañana vamos a extender el tema que tenemos ahí pendiente de el vocabulario de habilidades y talentos. Agradecerles su asistencia. Sí, la verdad que es muy importante que cada uno pues, nos conectemos a esta plataforma de Zoom para recibir la videoconferencia porque nos permite practicar esos ejercicios que nosotros tenemos en la plataforma y, por supuesto, solventar dudas si las hubiese. Si no hay nada más que agregar, pues desearles una muy feliz noche. Y una bendecida semana. Okay. Have a good night, teacher. Everybody. Good night. Thank you, teacher. Good night to everyone. Bye, teacher. Good night. Bye-bye. Blessings. Bye.